Caminando por la calle me encontré una familia sin saber quiénes serían. Yo llegué y me presenté. Mucho gusto, dijo él. Soy Magnolio y ella es Rosa. ¡Esa soy yo! ¡La familia Espinosa! Ese día me encontré. La familia Espinosa. Hoy presentamos... Dayana, quemar hasta las huevas. ¿Cómo es que es el dicho? Desde junio se vive diciembre. Es desde octubre. Desde octubre se vive... Ahí sí rima. Exacto, es correcto. Qué rico, ahora sí vienen las cosas buenas de fin de año. ¿Qué es lo que más le gusta a usted, papito? Ay, mijo, a mí me gusta mucho la pólvora. A mí me gusta mucho el guaro. A mí me gusta mucho la morcilla. A mí me gusta la natilla. Para que este año las cosas sigan igual de animadas, espera y verá, yo comunico a todo el barrio para que quememos pólvora en la alborada. A mí me gusta bailar, a mí me gusta rimar el camarón a todas esas culonas de allí donde amparo. El año pasado solamente perdieron los tres dedos de la mano 230 niños de aquí de dos cuadras. ¡Ay, sí, mi amor! Pero esos deditos de puros angelitos. No. Espera y verá que este año compramos bastante pólvora para que la alborada sea inolvidable. Eso, qué chimba. Para tirar pólvora y tirar una en la alcantarilla que suena muy duro. Pero que se metan la mano al drill. Espera y verá, yo empiezo a hacer vaca aquí con todos estos vecinos tan animados en Enciso. Yo pongo una teta que tengo. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Yo, ¿con quién hablo? Hablas con Magnolio Espinosa, ¿cómo estás? Vecino de aquí de la cuadra, el esposo de Rosa, ¿cómo te va? Bien. ¡Ay, sí! Ella fue la que perdió un dedito el año pasado. No, ella no fue. Fue el que me la extendió. ¿Aló? Hola. Sí, ve, ¿con quién está en la casa, mi niña? Ahí está la mamá. ¿Yo con quién hablo? Con Magnolio Espinosa. El mismo. Ella fue la que perdió, fue el oído, el tímpano. Ah, sí, le estalló ese tote ahí en la oreja. ¿Está la mamá? No. ¿El papá? No. ¿Están en la sala quemados? ¿El abuelo? No. ¿La mamita? Sí. Bueno, ¿la mamita está aliviadita? Chao. Todavía está viva. ¿Usted me puede pasar a la mamita? Yo le digo una razoncita de aquí de la acción comunal. Sí, ves, quedó sorda. Es que ya le estalló el volador también. Aparte de la deformación. Sí, que le coge la cumbamba así como torcida. Por eso cuelga así de repente. Chao. Aló, venga, me pasa la mamita, por favor. ¿Para qué? Estamos llamando de la acción comunal que vamos a hacer para la alborada, un evento muy especial en el barrio. Queremos saber si contamos con ustedes para la alborada decembrina. Aló. Aló. ¿Me va a pasar la mamita o no? Opa, pues. Páseme pues la mamita. Yo hablando con menores de edad y dando explicaciones hasta ahora. Ah, qué fastidio estos culicagados de hoy en día para si preguntan chimbadas. Páseme la mamita. ¿Aló? Ya no la va a pasar. Muy difícil lidiar con esta niña. Perdió el tímpano. Oígala, ahí viene. ¿Qué tal? Mentiroso y todo que está volviendo. ¡Aló! Me pegó. Me dio su guarapazo. Me parece muy bien para que hay chimbiar. ¿Aló? ¡Lamparo! ¿Aló? ¿Con quién hablo? ¿A quién necesita? Mira, habla Magnolio Espinosa. ¿Cómo está el esposo de Rosa? Yo fui presidente de la Acción Comunal hace 3 años y medio. ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? Bien, mire, estoy llamando a toda la comunidad del barrio de aquí de la base de datos porque, como sabe, ya casi empieza diciembre y hay un evento muy especial que se llama La Alborada. La Alborada. ¿Aló? Sí. ¿Aló? ¿Con quién ¿Dónde hablo? Todo el mundo termina en marihuanada. ¿Aló? Así como ella. Se nota que a usted le gusta la alborada por la sonrisa que despliega. Despliega como un avión. ¿Aló? El avión es despega. Ah, ya. ¿Aló? ¿Aló? Mi amor, quiere un tintico. Muchas gracias, mira, sí, tengo la garganta seca de hablarle a sordo. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Con Orlando. Don Orlando, ¿cómo le va? Con Magnolio Espinosa, el esposo de Rosa, el que era presidente de la Acción Comunal, ¿cómo está?
Ah, bien o no. ¿Qué más? Lo echaron por robo una vez. Cuélgueme la extensión. ¿Qué más de Piedad, doña Piedad? ¿También está? Está trabajando. Venga, yo le digo una cosa. Como sabe, diciembre ya va a empezar. Estamos organizando una parrandita para la alborada del primero. Sí. Queremos comprar 4 toneladas de pólvora. El año pasado se quemaron nomás 200. Entonces, aguanta quemar bastante pólvora. Por eso estamos pidiendo la módica cuota de lo que usted quiera dar. ¿Para cuándo sería eso? Entonces vamos a pasar la otra semana recogiendo la cuota módica de lo que quiera dar. Pase por la tarde, después de las 4 de la tarde. ¿Y por qué? ¿A esa hora está la que maneja la chequera? No, a esa hora está, hay gente aquí porque todo el mundo está en la calle trabajando. ¿Y usted? O sea, ¿usted no es gente, pues, que no puedo cuadrar de una vez el evento con usted? Usted es la oveja negra de la casa. Cuélgueme la extensión, papi. Usted también la oveja negra de esta casa. Porque yo a veces estoy acá a esa hora y otra vez estoy trabajando, entonces de pronto a esa hora ya estoy acá. Un momentico, espéreme un momentico. Vea, papi, vea. ¿Qué? Pues ya no me echó, pues. La oveja negra es porque salí sambo, pero de resto soy muy buena persona. ¿Le queda claro, papi? Y por la vocecita así como de oveja. Oiga, vea, entonces yo le voy a contar. Vamos a comprar 4 toneladas de papeletas, chorrillos y voladores. Y fuera de eso, papito, ¿usted qué va a traer? Vea, yo voy a traer un par de putas que conozco de la 33. ¿Dos nomás? Sí, esas la maman en reversa, como decía doña Gloria. Pero me lo tienes que mamar en reversa. Pero es para meternos a las cabinitas del baño que presta el municipio. Exacto, y ahí los maman sabroso. Yo también me voy a comprar 500 condones. También basta ya, basta ya. Voy a hablar con el señor. Bueno, señor, entonces mañana lo llamo a las 4 para la vaca. Igual cuéntele a la señora, doña Piedad, que son 4 toneladas de pólvora y 2 prostitutas. ¿Listo? Listo. Bueno, muchas gracias. Venga, pues. Y dígale que ella también sirve de vaca por las tetas que tiene. Suerte, pues. Hasta luego, que le vaya muy bien. Disculpe lo de vaca. Bueno. Lo de las tetas no. Aló, ¿con quién hablo? Con Nidia. Nidia, ¿cómo le va? Magnolio Espinosa, el esposo de Rosa. Lo que pasa es que estamos organizando aquí en el barrio una alborada sabrosa para la noche del 30 de noviembre. Queremos comprar 4 toneladas de pólvora, entre chorrillos, chispitas, torero y pilas. No, yo con pólvora no. El año pasado solamente se quemaron 200 niños en las 2 cuadras, en la manzanita de nosotros. Claro, sobran los niños y los dedos. ¿Se imagina la alborada sin pólvora? ¿Qué sería de esta ciudad? Sacamos el bafle y la sal aquí en el callejón y eso la pasamos deli. Yo la vi borracha a usted quemando voladores. Y pelando esa cuca. Cuando se acabaron le puso papel aluminio a los fósforos. Ay. Y quemó un estropajo. Yo me acuerdo de usted. Ahí se echó la mierda. Vamos a traer una perra. Si quiere, le traemos a un viejo morboso que la manosee toda la noche. El marido mío me manosea. Ese maricón que trabaja en la basura. Después de cuesta basura la manosea. Qué liaje, pero él se lava con blanqueador. Se lava con blanqueador, gracias a... Bueno, señora, yo me alegro que usted todavía haga el amor con su esposo. Pues por allá la esperamos. Y si antoja o algo, traiga usted su propia pólvora, porque la mía no le doy. Que le vaya muy bien, ya no quiero hablar con usted. Aguafiestas, que no le gusta la pólvora. Venga, y yo hago una pregunta. Su esposo, para chuparle la teta, tiene que bajar hasta las rodillas. No, olvídese eso. Aprovechemos y quemamos este volador que quedó guardado del año pasado. Ahí ya van a quemar hasta las huevas. Vea, abuelo, prendan el volador, vos estamos allá en la alegría de diciembre, que arranca ya. ¡Préndalo, papito! ¡Préstelo, suéltelo! ¡Ay, que se vaya! ¡Ay, pues puta! ¡Suéltelo, ay, suéltelo! ¡Se me quedó pegado! ¡Sí, ve, papá! ¿Dónde dejó la mano? Yo no sé, no ha caído. Y así se la pasa la familia Espinosa, de historias en historias, llenando de emoción los hogares colombianos. No deje de ver, no deje de oír el próximo capítulo de La Familia Espinosa.